Hasiera emango diogu jardunaldi txiki honi, batez ere geure helburua bidira, eta batetik izango litzateke lehenengo atal batean nik neuk izaskun urienek osaleneko zuzendari gisa laneko istripuen gora berak adiraziko dizkizuet. Laneko, ez da entzuten ondo? Bai, bai, orain, orain, onutzago. Egunon, komentatzen nuen gaurko jardunaldiaren helburuak bidirela, bidirela, baina bateratu daitezkela helburu bakar batean. Dala, informazio bat ematea. Eta informazio hori zeri buruzkoa batetik laneko istripuen gora berak, ba, zenolako istripuak egon diren, eta burba beraien tipologia, 2013ko urteari begira, eta bestalde batetik gaixotasun profesionalei buruzko informazioa, 2013ko ba, urte guztiko emaitzak aztertuko direlarik. Bi ataletan banatu dugu jardunaldia, bakoitzak gutxo erabera ordu erdikoa, hasiera batean nik neuk gaixotasunak aztertuko ditut, eta gero Pablo Uriartek gure zuzendari ordeak aztertuko ditu gaixotasunak, nik istripuak, gero bera gaixotasunak. Buenos días a todos todas. Comentaba que el objetivo de esta pequeña jornada, porque realmente va a ser una jornada que va a durar una hora, o hora y poquito, es un único objetivo, es informar, pero informar sobre dos cuestiones muy importantes, como son aquellos accidentes acaecidos a lo largo del 2013, analizar su tipología, su evolución, el desarrollo de los mismos, y por otro lado las enfermedades profesionales acaecidas a lo largo de, también del 2013. Se hará en dos partes, una primera parte que la haré yo misma sobre accidentes de trabajo y una segunda parte que la hará Pablo Uriarte, subdirector del área de planificación de Osalan, que se centrará más en las enfermedades profesionales. Y sin más voy a dar comienzo a la presentación. Gero, edozein galdera edo egin nahi baduzue, ba maileran egingo ditugu. Cualquier pregunta se realizará con posterioridad al final de ambas exposiciones. Bueno, una pequeñita visión. Visión general, simplemente a grandes rasgos, cuatro pinceladas. Por un lado, hay que hablar de un descenso. Descenso en cuanto hablamos de accidentes absolutos, del número me refiero. Un descenso del 3,9% en la comunidad autónoma del País Vasco. Un descenso que también es muy significativo, una segunda variable, que disminuye la gravedad de los accidentes que han ido acaeciendo, sobre todo disminuyen los accidentes graves y mortales, tanto en jornada laboral como en itinere. Tercera visión general pincelada, que realmente son los sectores de industria y construcción quienes van a redundar en esa reducción de la siniestralidad. Y finalmente que esa reducción ha sido similar, más o menos similar, entiéndase el concepto similar, en los tres territorios. Con esta pequeña visión general ya empezamos un poco la exposición. Periodo de tiempo y criterios de selección. Bueno, ya los hemos mencionado. Nosotros, las personas que estáis hoy aquí, yo creo que sabéis perfectamente cuál es la base de datos que aquí manejamos. Se denomina ICAT, Istriputa Gaixotasunen Tramitazio Telematikoa, Tramitación Telemática de Accidentes de Trabajo, que está, como tal, la base depende de la Dirección de Trabajo del Gobierno Vasco, y nosotros, Osalan, digamos que recoge, tiene acceso a esa base y de ahí extrae los datos que luego aquí nosotros hoy os exponemos. Todos los accidentes que están recogidos en esa base de datos y validados por esa dirección, con un periodo de fecha de baja, que evidentemente es todo el 2013, y que sean partes nuevos de accidente. Hemos excluido los recaída y muy importante es la extracción de la serie, de cuándo se realizó esa extracción. Fue el 7 de abril del 2014, porque ya sabéis que a veces pueden variar los datos 1, 2, 3, arriba, abajo, dependiendo de cuándo se haga la extracción, por las diferentes calificaciones de un accidente u otro, dependiendo muchas veces de procesos judiciales en los que se está, etcétera. Pero bueno, por otro lado, ¿cuál es la población de estudio? La población de estudio, sabemos cuál es aquella población trabajadora de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Evidentemente ha de estar afiliada a la Seguridad Social, en situación de alta en los periodos de análisis y con protección frente a contingencias. ¿Por qué decimos con protección? Porque evidentemente no se recoge en el IGAT aquellos que, por ejemplo, casos de autónomos que están excluidas esa protección, esa contingencia profesional. Entonces, teniendo claro cuál es nuestra población de estudio y de dónde recogemos los datos, empezaremos ya con el análisis.
¿De qué datos absolutos hablamos? 2013. Bueno, pues estos son los datos absolutos. En primer lugar, a lo largo de todo el 2013 hemos tenido un total de 24.318 accidentes de trabajo en jornada laboral. ¿Cuántos leves? La gran mayoría, 24.154, graves 139 y mortales en jornada laboral 25 recogidos en el IGAT. En comparación al año pasado, veis que hemos ido disminuyendo, tanto en los totales absolutos, como ya hemos dicho en esa primera pincelada, que era un 3,9% de los mismos, tanto en graves como en mortales. La reducción ha sido en los tres tipos de gravedad, ¿no? Leves, graves y mortales. El descenso en números absolutos es del 3,9%, y menor nivel de gravedad de los siniestros laborales. Esta es un poco la foto, que luego ya pasaremos a desglosarla y a especificarla, pero por lo menos nos da esa pequeña primera visión de cuántos accidentes se han recogido, hablo en la base del IGAT, se han validado por la Dirección de Trabajo y de lo que estamos hablando. Me vuelve a salir la misma transparencia. Parca tú. Ah, bueno, sí. Es la misma transparencia, pero en relación a otro dato. Hablábamos que ha habido un descenso en graves y mortales, y aquí nos viene recogido realmente el porcentaje de los mismos. En mortales, del 2012 al 13, el descenso ha sido de un 13,8%, y en graves, el descenso en números absolutos, en datos absolutos me refiero, de un 3,5%. Y los leves, un 3,9%. Finalmente, sí quería, en cuanto a datos absolutos, una pequeña evolución de los mismos. Esta gráfica refleja la evolución desde el 2000 hasta la actualidad y es bastante significativa. Yo creo que todo el mundo, por lo menos en un primer vistazo, ve que la evolución es descendente, ha podido tener picos en algún momento determinado a lo largo de estos 14 últimos años, pero el gráfico en sí ya dice todo, nos muestra que ese descenso sigue, continúa y continúa. Entonces es una gráfica que realmente yo creo que aporta mucha información, así simplemente a primera vista. In itinere. Nosotros normalmente cuando hablamos de estadísticas y hablamos de datos estadísticos hacemos una pequeña diferenciación entre accidentes que ocurren en jornada laboral y accidentes in itinere. Evidentemente no hace falta explicar el porqué. Nada tiene que ver un tipo de accidentes con el otro tipo de accidentes, aunque ambos aquí en este estado y en esta comunidad se recogen como accidentes de trabajo. No así en otros países europeos, y es por ello que a veces las comparativas con Europa no se pueden hacer de forma correcta, porque en otros países no se recoge el in itinere como accidente laboral. Bueno, ¿cuántos hemos tenido? Aquí os mostramos la comparativa 2012-2013. Ya hemos explicado los accidentes recogidos en jornada laboral, por lo tanto no me voy a repetir, y nos centraremos en in itinere. En itinere, a lo largo del 2013, hemos tenido un total de 3.309 accidentes. Pero realmente la cifra es amplia, no vamos a engañarnos, es una cifra que se mantiene, no desciende. Esta cifra nos cuesta, realmente nos encontramos con pocas herramientas para poder gestionar la prevención en un ámbito como es el in itinere. Pero lo importante es que por lo menos significativo, es que la gran mayoría de los mismos son accidentes leves. Un total de 3.283 de 3.309, es decir, prácticamente el porcentaje mayor, se da en accidentes leves. Accidentes leves, que posteriormente aparecerá el dato, pero es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los mismos tienen que ver con esguinces, con torceduras que a veces, desgraciadamente tenemos a la ida y vuelta en el trabajo. Mortales en itinere se han contabilizado a lo largo del 2013 5 y graves 21. Entonces, disminuimos también en itinere. En mortales realmente la disminución es muy amplia, es de un 37,5%, y en accidentes graves de un 22,2%. Pero
Los leves vemos que hay un pequeño aumento, un pequeño aumento. No nos preocupa tanto el aumento en leves, si nos hubiera preocupado bastante más que hubiera sido bien en graves o mortales. De todas formas, tendremos que trabajar herramientas, generar medios para que este tipo de accidentes disminuyan a lo largo de los próximos años. En cuanto a sectores económicos, ¿qué podemos decir? Bueno, los sectores de industria y construcción, ya lo decía en la presentación previa, son los que experimentan un mayor descenso en accidentes graves y mortales. Os presento los porcentajes, que luego sí, posteriormente ya iremos analizando. Construcción un 17,5, primarios 7,7, industria 7,6 y servicios un aumento del 2,4%. Si bien en los anteriores sectores veíamos construcción, industria y primario que brutos, datos absolutos ha disminuido, no así en servicios. En servicios ha habido un pequeño incremento en datos absolutos. A veces, cuando estadísticamente manejamos datos absolutos y luego manejamos índices de incidencia, nada tienen que ver, que es lo que posteriormente veremos. Y lo digo porque muchas veces pueden ir disminuyendo los datos absolutos y los índices de incidencia pudiera, en algún caso, aumentar. Índices de incidencia. El índice de incidencia, ya lo sabéis mejor que yo, es el que, en nuestro caso, en esta comunidad autónoma, medimos por 1.000 trabajadores cuántos casos hemos tenido, ¿no? En este caso hablamos de accidentes en jornada laboral o in itinere. Bueno, y aquí os mostramos todos los índices de incidencia por sectores para ver un poco cuál es la diferencia en el sector primario, industria, construcción y servicios. Es muy importante también luego tener en cuenta la población activa que existe, la real, cuántos trabajadores, cuántas personas trabajadoras están en cada sector. Nada tiene que ver un sector primario con un sector servicios que va a un aumento, pero los índices de incidencia son los que aquí hoy os mostramos. En jornada laboral, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, nos situamos en un 35,28, pero veréis que por sectores la diferencia es muy diferente. Entonces, el primario tiene desde un 63 hasta un servicios que pudiera tener llegar a un 25,8. En itinere también se dan diferencias en los índices de incidencia por sectores, pero no es tan significativo como en las jornadas laborales. En jornada laboral, sobre todo, despunta construcción, como años anteriores, ese es el que mayor índice de incidencia tiene, seguido del sector primario. Y en itinere veis que el mayor índice de incidencia lo tiene servicios y luego ya prácticamente similar industria y construcción. El descenso del 3% en industria y construcción es, hay que mencionarlo, es significativo. Aumento en primario y servicios también hay que decir. Cuando se aumenta hay que decir. En sector primario hemos aumentado desgraciadamente un 3% y en servicios un 1%. Pese a que tenemos herramientas y seguimos trabajando herramientas en estos sectores como el sector primario, porque ya los datos del 2012 también nos decían lo mismo, que es un sector que realmente los índices de incidencia están despuntando pero al alza, y es un sector en el que, por ejemplo, nosotros trabajamos además con el resto de las comunidades de la cornisa cantábrica conjuntamente en unos proyectos, bueno, en este caso denominado el proyecto Cano, para intentar enfocar este aspecto. Bueno, pues nos está costando, no hay que decir que nos cuesta llegar a este tipo de personas, a este sector, pero en ello estamos. Volvemos con el índice de incidencia. Bueno, este nos demuestra un poco las gráficas por cada sector, lo que antes hemos dicho, pero en versión gráfica, con la diferencia del 12 y el 13. Toda esta información estará a vuestra disposición en la web, así como todo el informe desglosado con todas sus páginas. Y hoy aquí lo que intentamos es hacer un pequeño resumen para que tengáis una pequeña visión. Pero luego cualquiera lo puede analizar y observar tranquilamente en casa o en el trabajo. Territorios históricos, que es otra de las variables que siempre también se analiza. En este caso, el 2013, bueno, observamos una similar disminución en el número de accidentes en jornada laboral. Decimos similar disminución y es algo que bueno, nos tenemos que, de alguna forma, si pudiera darse el caso, de felicitar en el sentido de que ha habido menos accidentes de trabajo,
tanto en Araba con un 4%, Vizcaya con un 4,7% y Guipúzcoa con un 2,6% menos accidentes absolutos, me refiero. Y este otro gráfico nos demuestra los absolutos, los totales, el número total de accidentes por gravedad, tanto en leves, graves y mortales en cada territorio histórico. Bueno, vuelve a aparecer evidentemente la cifra escalofriante, porque siempre que se habla de un mortal es escalofriante, de 25 en jornada laboral y 5 en itinere, pero siempre haciendo una pequeña retrospección años anteriores, las cifras están disminuyendo, tanto en graves, leves y en mortales, sobre todo en mortales. También en graves y en leves, en algunos casos hasta hemos aumentado, pero sobre todo la incidencia en mortales y graves se ha visto disminuida en los tres territorios, prácticamente. Esta otra gráfica demuestra lo mismo, si bien antes os dábamos los números absolutos de cuántas personas afectadas, en este caso son los índices de incidencia, que viene a decir por cada 1.000 trabajadores cuántos en Araba se han visto en leves, graves y mortales, etcétera, Guipúzcoa, Vizcaya. Los índices de incidencia, bueno, prácticamente antes ya los hemos analizado los totales, y si tuviéramos que hablar de alguno y mencionar alguno, que es un poco el que está más mediatizado, sería el mortal. Entonces, en el mortal vemos que es de un 0,036. Ojalá fuera un 0,000, pero no es la realidad. No, es un porcentaje que en comparación, en este caso, por ejemplo, al Estado, es un porcentaje mucho menor que cualquier otra comunidad, el índice de incidencia mortal. ¿Ello qué quiere decir? O por lo menos la conclusión que desde aquí hacemos es que al final puede ser o debe ser que en la comunidad autónoma del País Vasco existe una gran concienciación gracias a toda esa labor de sensibilización, de campañas que a lo largo de los años han ido realizando desde los diferentes gobiernos que han estado en dependencias de Osalan. El género. Bueno, el género es de las variables que en algún momento se debe analizar. Se debe analizar y se debe ver qué sucede entre cuántos hombres afectados, cuántas mujeres, qué sucede con el género. Evidentemente, en datos absolutos, bueno, pues todavía es el hombre, porque también hay más hombres, es el hombre el que padece más accidentes. En datos absolutos, la diferencia vemos que 17.000 y pico son hombres frente a 6.000 y pico personas accidentadas en jornada laboral. Pero luego vemos los índices de incidencia. Esperar a los índices. El número y el índice de incidencia, de ahí ya vemos que con baja en jornada laboral es mayor en hombres que en mujeres. Aunque luego, y las mujeres, por ejemplo, si analizamos los in itinere, veremos que sufren más in itinere que los hombres. Si bien en jornada laboral, bueno, resultan más accidentados los hombres en in itinere, en esa ida y vuelta al trabajo, resultan más accidentadas las mujeres. El índice de incidencia, este último, el itinere, como habéis visto, es de 6,11 en mujeres frente a 3,68 en hombres. Casi, casi, las mujeres duplicamos la accidentabilidad en itinere frente a los hombres, pero no en jornada laboral. En cuanto a la edad, bueno, la edad es también significativa y tiene su importancia en la accidentabilidad. Nosotros hemos intentado desglosar toda la información lo más detallada posible. En datos absolutos, observamos que la edad de 25 a 44 es la edad en la que más accidentes ocurren. Pero los índices de incidencia, por ejemplo, si analizamos mortales, vemos que donde más accidentes mortales ocurren se dan en los personas mayores a 45 años. Entonces, estas cifras, este movimiento de una mayor cantidad aquí de accidentes, 25-44 personas de 25-44 años frente a los mortales, sobre todo en mayores de 45, también nos tiene que hacer pensar. Ya decíamos que el grupo de 25 a 44 es el mayor número de accidentes, ocurre en el mismo, seguimos, pero el grupo menores de 25 es el que mayor índice de incidencia tiene. El índice de incidencia, no hablamos de absolutos, ya hemos visto que absolutos
están entre 25 y 44 años, porque probablemente sea la población que más se encuentre con esa edad en el ámbito laboral. Pero el índice de incidencia se da más en menores de 25. Tipo de contrato y antigüedad. En cuanto al tipo de contrato y antigüedad, bueno, hemos diferenciado entre indefinidos a tiempo completo, indefinidos a tiempo parcial, indefinidos fijos discontinuos, temporales a tiempo completo y temporales a tiempo parcial, y algunos sin dato. Vemos que el mayor porcentaje de personas accidentadas se encuentran en la primera modalidad, en la de indefinido a tiempo completo. Ahí nos encontramos con un total de 15.762 personas accidentadas con este tipo de modalidad. En itinere no me voy a centrar, porque realmente el itinere, bueno, también se da la gran mirada en los indefinidos, pero más nos da una visión de la situación este otro dato de 15.762 personas en este sector. Casi un 25% de los accidentes totales corresponden a personas que llevan menos de 6 meses. Ese es el dato también que se extrae de todo esto. Y predomina, ya hemos visto, el contrato indefinido a tiempo completo. La incidencia, en cambio, el índice de incidencia mayor se da en los contratos temporales a tiempo completo. Hablábamos en la anterior transparencia de absolutos y aquí os damos la información sobre el índice de incidencia. Y aquí nos encontramos con los contratos temporales, a tiempo completo pero temporales, en todas las modalidades. Veis el índice de incidencia en indefinido a tiempo completo es de un 43 y en temporal a tiempo completo de un 50. De ahí la variabilidad. A veces, si contamos los datos absolutos y no tenemos en cuenta los índices de incidencia, podemos errar o podemos comunicar de forma incorrecta. Las empresas, nos viene una pequeña visión. La mayoría de los accidentados son trabajadores directos. Esta transparencia lo que nos viene a una visión de la situación. En jornada laboral, ¿cuántas personas se han accidentado en contrata o subcontrata con este tipo de modalidad? ETTs, trabajadores directos, y en algunos faltaba el dato. La gran mayoría observáis que los 17.031 accidentados de los 24.000 han sido trabajadores directos. Y ese es un dato muy significativo. Realmente un 70% de los accidentados, de los 24.000 y pico ocurridos en la comunidad autónoma del País Vasco, eran trabajadores directos. En contratas nos encontramos con un 8%, 7,9%. Y empresas de trabajo temporal, prácticamente solamente un 1 y pico, un 1,4%. Modalidad de prevención, otra de las variables que analizamos. En nuestro caso, observamos que las empresas cuentan en su mayoría con un servicio de prevención ajeno. Esa es la modalidad que más nos hemos encontrado en las personas accidentadas. El 1,5%. Pues realmente no existe ninguna modalidad y un 34% de los accidentes pues no consta de forma exhaustiva que se haya realizado la evaluación de riesgos. Y las empresas, en su mayoría, sí han realizado las evaluaciones de riesgos. El 34% no nos consta, pero en su gran mayoría sí se ha realizado. Una pequeñita descripción. El mayor número de accidentes con baja, un 30,7%, se ha producido realizando un tipo de trabajo codificado como lo que os voy a señalar. ¿Cuál es el tipo de trabajo? La gran mayoría en producción. Producción, transformación, tratamiento de todo tipo. Un 30% de accidentes es en este tipo de trabajo. Un 11% de los accidentes ocurren en servicios, asistencia sanitaria, asistencia a personas. Un casi 9% en tipo de trabajos de almacenamiento de cualquier tipo. Entonces, ese es el gran panorama. Sobre esfuerzos físicos, sobre el sistema musculoesquelético, también se da un 37,2%. El aplastamiento es una de las variables que también nos encontramos mucho en los accidentes, un 12,5%, o también un resultado de caída, como viene a reflejar. Y el aplastamiento sobre o contra resultado de un tropiezo o de un choque, un 7%. Al final estas dos podían sumarse, podían derivarse de un aplastamiento de diferente tipología, pero aplastamiento. El sobreesfuerzo es la gran mayoría y luego el aplastamiento. Tipo de lesión.
Bueno, pues aquí nos encontramos con diferentes tipos de lesiones. En un 39,5 son esguinces, torceduras, dislocaciones, ese tipo de lesiones. En un 23-24% lesiones que son superficiales. En un 10% heridas abiertas de diversa o de diferente localización. Y en accidentes in itinere también realmente un 46%, a ver, anterior, un 46%, casi un 47%, son esguinces y torceduras. Y fracturas cerradas un 10%. Pero es muy significativo este dato del in itinere, la mitad prácticamente son esguinces y torceduras, solo que se han dado en ese trayecto, en la ida y vuelta. El lugar del accidente, la mayoría, en un porcentaje muy elevado, un 77%, ocurren en el centro de trabajo y el resto se dan fuera, en otro centro de trabajo. Nosotros nos quedamos con esta cifra porque realmente es la cifra en la cual nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Esos accidentes que ocurren sobre todo en los centros de trabajo, porque son la gran mayoría. Es muy curioso, o por lo menos a nosotros nos parece curioso, que el lunes es el día de la semana que más accidentes de trabajo ocurren. Son un 23,3% en jornada laboral y en itinere un 22% de los mismos ocurren los lunes. Y a lo largo de la semana van disminuyendo, según van pasando los días. El número de accidentes va disminuyendo, y conclusiones, no me voy a extender mucho más. Luego ya vuestras preguntas. Nos quedamos con el descenso del 3,9 en números absolutos, con ese menor nivel de gravedad, del cual ya señalábamos, tanto en índices de incidencia como en absolutos, sobre todo menor nivel de gravedad en graves y mortales, no en leves. Los accidentes mortales descienden en números absolutos un 13,8%, y aumentan, por otro lado, ya hemos dicho, los leves. El porcentaje, este es un dato, pero ya hemos visto que el índice de incidencia venía a decir que el porcentaje de mortalidad era de un 0,036. Si analizamos por 20.000 personas trabajadoras nos daría un 0,8, es para que sea más significativo el dato. Otra serie de conclusiones. Sectores de industria y construcción, ya lo hemos dicho, son los que mayor descenso en accidentes absolutos vienen a señalar, absolutos e índices de incidencia también. Pero aumenta el servicio, los accidentes en servicios han aumentado, el número absoluto y el índice, y en primario. Si bien en primario hemos descendido en absolutos, el índice no hemos descendido. Y una similar disminución de los accidentes de jornada en los tres territorios históricos. Ya hemos visto que rondaba el 4% en los tres, en Vizcaya, Araba y Gasteiz. Y aquí ya simplemente deciros que el número de índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada laboral es mayor que en hombres, eso ya lo hemos visto, aunque luego veíamos que las mujeres parece ser que tenemos más accidentes en esa otra modalidad de in itinere. Y el grupo de 25 a 44 años, esas personas que se ubican en esta edad, es el que mayor número de accidentes absolutos tiene. Accidentes absolutos, en número bruto me refiero. El informe completo se encuentra a vuestra disposición en nuestra página web. Una vez de que finalice esta presentación lo colgaremos, no sé si hoy mismo o mañana. Y para cualquier pregunta responderemos gustosamente una vez que Pablo finalice la parte de enfermedades profesionales. Así que, Pablo, sientas. Pincha aquí. Aquí. No lo veíamos. Nos faltan las gafas. Ahí. A mí me faltan las gafas. Por eso lo voy a hacer. Vale. Pues voy a intentar ser lo más rápido posible. Voy a poner de pie. Thank you.
Perdón, Pablo. Como estamos retransmitiendo directamente en Irekia, puede que no se te escuche. Igual tienes que coger, igual lo tienes que hacer sentado. Bien. Se han excluido los partes considerados como accidente de trabajo o enfermedad común. Para la serie de evolución temporal que vemos, veremos posteriormente en los últimos 14 años, la serie de existente de 2000 y 2013 tienen la misma fuente y criterios. No se han podido excluir en esa parte los accidentes de trabajo y la enfermedad común, y ello puede provocar una falta de coincidencia de datos. Pero bueno, globalmente no va a afectar prácticamente nada en los criterios de seguimiento de la enfermedad profesional. Por lo tanto, la población a estudio es la población trabajadora de la comunidad autónoma afiliada a la Seguridad Social en situación de alta en estos periodos de estudio, con protección frente a contingencias profesionales, algunos pues que cotizan y otros no cotizan, y se excluyen a autónomos sin protección por contingencia profesional. Esto es por una cuestión legal. Bien, ¿qué medidas de frecuencia y de riesgo hemos utilizado? Pues el número de enfermedades profesionales, como tal los datos globales, ocurridas en el periodo de estudio, la duración del periodo de baja, el índice de incidencia anual 2013 en el caso de la situación de la enfermedad profesional el año pasado respecto siempre al año anterior, hacemos siempre un año comparativo, un estudio comparativo, y las medidas de riesgo según la razón de los índices de incidencia. Esto es un tema que lo veremos al final de la presentación, que normalmente no lo hace ninguna comunidad autónoma, y nosotros lo que sí queremos es ver verdaderamente cuáles son el riesgo relativo en relación con estar en ser mujer o tener algún tipo de patologías determinadas. Es decir, ¿cuánto más riesgo tengo yo que el resto de las personas de enfermedad profesional? Ya lo veremos posteriormente. Pero antes de nada hay que ver cómo ha evolucionado la población afiliada asegurada por contingencia profesional. Y fijaros que ha habido un descenso muy significativo de un 4,3% de toda la comunidad autónoma. Es decir, se han perdido prácticamente 30.000 afiliados. Y esto es determinante porque el numerador es el que tenemos que utilizar, la población afiliada. Veis que en servicios ha bajado pues en unos 9.000 aproximadamente, construcción, en industria, en todos los casos. En total es un 4,3%. Y estos son los datos absolutos, en cifras absolutas. Lo relevante lo tenéis abajo. 2.662 enfermedades profesionales calificadas como tal. Han sido calificadas como accidente de trabajo de enfermedad común, por lo tanto excluidas, 171, 204 el año pasado, es decir, que se ha declarado un poco más que el año anterior, 2.600 a 2.583 prácticamente, no llegan ni a 100 más. Bien, en el caso de los procesos de enfermedad profesional cerrados, en el año cerrados significa que son los que han sido ya como tal considerados, porque algunos están todavía en situación de estudio, no muchos, serían esos totales que hay ahí, 2.584, 2.549, algunos menos. Y en el caso de los bajas sin baja, veis que prácticamente el año 2012 respecto al 2013 son exactamente muy, muy parecidos, y ya se ve claramente el impacto de las enfermedades profesionales sin baja respecto a las de con baja. Estas son las duración de las bajas que ya empezamos a tener alguna información verdaderamente interesante. Concretamente, veis que en el año 2013 la media de duración en días de las bajas laborales, de los de baja, eran 47 días y 74 en el año 2012. Concretamente 28 días menos. Esto ya es muy, muy significativo. Y por percentiles veis que percentil 25, 50, 75, bueno, significa que el 25% de las bajas duraba en el año 2013, concretamente por debajo de, en el episodio inicial, por debajo de 14 días,
el 50% entre 29 y menos, y el 75% 54 o menos, 52 días o menos. Sin embargo, en el año 2012 era 72 días o menos. Quiero decir que aquí las de bajas de más larga duración son las que han disminuido. Esto es también un estudio que prácticamente solo hacemos nosotros, y que se refiere a aquellos factores asociados a la duración de las bajas laborales por enfermedad profesional. Y concretamente se hace un modelo de regresión lineal ajustado. Es un estudio epidemiológico en el cual vemos que con un índice de confianza del 95% hay una serie de factores que incrementan el número de días de IT y alguno lo reduce, los menos. El género, comparativo ha sido de género, el territorio Guipúzcoa, todo territorio de Vizcaya, enfermedades, el tipo de enfermedades y el caso nuevo recaída. Y veis cómo se incrementan significativamente algunos días respecto a ser mujer, estar en Guipúzcoa, padecer alguna enfermedad de estas características que están aquí, que aumentan los días de baja. Voy muy rápido, pues porque si me detengo en los detalles exclusivos de, por ejemplo, la diapositiva anterior, sería entrar en estudios epidemiológicos ya muy serios y bastante potentes. Bien, respecto al índice de incidencia por sectores, vemos que el sector primario, concretamente el índice de incidencia es 2,15 respecto al 1,59, 8,56 en industria respecto a 7,87. Evidentemente la industria siempre, ya lo veremos, es donde se dan los casos más incidentes. Aquí tenéis un gráfico, vale más que muchas tablas. Veis que la industria es sin duda alguna aproximadamente viene a ser el 40% y el 60% restante viene entre servicios, construcción y primario. Primario prácticamente es testimonial. Suele ser testimonial en prácticamente en todo, sin embargo es el que tiene más riesgo relativo, por lo menos en el accidente. Por territorios, Guipúzcoa siempre ha sido un territorio enormemente declarante de la enfermedad profesional. Es quizás el territorio que está más sensibilizado con estos temas y sin duda alguna ha llevado siempre la voz cantante en este tema, ¿no? Vizcaya se le acerca un poco, pero evidentemente tiene muchos más trabajadores afiliados. Respecto al sexo, pues vuelve a ser un 60-40, hombre, mujer, está aumentando el número de enfermedad profesional en la mujer. Y por edad, veis que pues sin duda alguna gana por goleada a los de 45 años o más. Ya veremos que esto es un poco de ficción en algunas situaciones determinadas. Pero fundamentalmente 45 años o más son las que se llevan la voz cantante en el impacto de la enfermedad profesional. Bien, respecto al grupo de clasificación legal de la enfermedad profesional, grupo 1 son agentes químicos, 2 físicos, 3 biológicos, 4 inhalación de sustancias, de ser una de las patologías pulmonares e inhalatorias respiratorias. El grupo 5 son las dermopatías, enfermedades de la piel. El grupo 6 son los agentes cancerígenos. Hay dos cosas que nos llaman mucho la atención, lo he puesto en rojo. Los agentes físicos son los que se llevan la palma, sin duda alguna. Son los trastornos musculoesqueléticos, ahora lo veremos, y las hipoacusias. Ganan también, lo he dicho ahora que empieza el Mundial, por goleada, ¿no? Pero sin embargo nos llama la atención algo que es enormemente, que nos produce, yo siempre digo lo mismo, nos produce sonrojo, que es que prácticamente no existen las enfermedades por agentes cancerígenos. No se declaran. Y esto no es verdad. A ver, las haylas. Eso seguro. Pero, sin embargo, no se declaran. ¿Veis que esta es la situación? En un gráfico es muy significativo. Los agentes físicos y todo lo demás. Agentes cancerígenos, si el año pasado había 4, este año se han declarado, o sea, 8, este año se han declarado 4. Y vamos a las evoluciones temporales. Esas son la evolución de la enfermedad profesional en nuestra comunidad desde el año 2000. Estamos hablando de 14 años.
Y aquí se ve el impacto en el año 2006-2007, la caída enorme que se produjo por el cambio legislativo. A partir de entonces se han producido unas subidas lentas, mantenidas, se podría decir, con un pequeño pico en el año 2011, y este año ha subido un poco la declaración respecto al año anterior, pero muy poco. Este es el índice de incidencia, la evolución del índice de incidencia prácticamente es mimética, las dos gráficas. Se ve que los índices de incidencia tienen la tendencia a subir desde el año 2007. En esta subida no está influyendo en exceso la declaración de sospecha de enfermedad profesional, que para eso se modificó la ley. El artículo 5 no se está desarrollando, nosotros creemos, con el suficiente interés o impacto por parte de los nuevos agentes declarantes, como son los servicios sanitarios del Servicio Vasco de Salud. A pesar de los esfuerzos que estamos haciendo para que ellos declaren sospechas, que lo pueden hacer perfectamente, no estamos encontrando un gran resultado en ese tema, ¿no? Los servicios de prevención también están bajando bastante en las declaraciones. Y ahí veis las dos gráficas que se cruzan claramente a partir del año 2007-2008, que son respecto a los que son baja sin baja. Como los sin baja han subido desde el primer momento, permanentemente, y el gran bajón que han tenido las de con baja. Desde el año, 2005, que se situaron en torno a los 3.600 casos, nos estamos situando en 1.000 y poco, 1.200 aproximadamente. Esto es muy, muy, muy significativo, efectivamente. O sea, que hay una intervención, las bajas cuestan dinero. Entonces, aquí está la situación actual. Esto, yo no me invento nada, esto es lo que es. Por sector. Por sector veis que la industria, como he dicho, es el más declarante, sin duda alguna. El tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente es industrial, siempre ha estado bastante sensibilizado y es el que más declarante, sin duda alguna. Después vendría construcción y servicios y primario, aquí estarían más o menos juntos respecto al índice de incidencia según trabajadores afiliados, siempre. Por territorio, veis que siempre ha estado Guipúzcoa por delante y Vizcaya con respecto a índice de incidencia y Álava prácticamente se juntan. Por sexos hay una diferencia muy significativa, ya veremos que esas diferencias se tamizan o se diluyen en algún dos tipos de patologías. Concretamente aquí vemos una, en este caso, en el caso de la de los grupos de edad, de la enfermedad profesional en nuestra comunidad por grupos de edad, vemos cómo hasta el año 2007 era, entre el grupo de edad entre los 25 y los 45 años los que tenían una mayor incidencia. Y se producía mayor número de casos. Y sin embargo, es a partir de entonces cuando es los de 45 años o más suben claramente. Esto se dirá, es normal, ¿no? Porque son la gente que lleva más tiempo trabajando y como las enfermedades profesionales son de una larga latencia, en general, no todas, ni mucho menos, es lógico que estas personas puedan tener más enfermedad profesional. Y por grupos de enfermedad veis que las tendinitis son las que han llevado la voz cantante siempre. Porque si os acordáis de la curva antes del año 2006, prácticamente es la misma mimética de los trastornos musculoesqueléticos, de las tendinitis, las tendinopatías fundamentalmente. Pero bajan radicalmente a partir del año 2007 y se juntan un poco con las hipoacusias. Ahora vemos que vamos a hacer la selección eliminando unas y otras. Y fijaros qué sucede cuando eliminamos de la gráfica los trastornos musculoesqueléticos, que suben espectacularmente, esta es la situación de las hipoacusias. También es verdad que ha habido una importante tendencia a que
todas las hipoacusias se declaren lo más posible para, por aquello de que también se es demostrada como enfermedad profesional una invalidez permanente o invalidante sujeta a una prestación determinada económica y, por lo tanto, bueno, pues muchas entidades están intentando que la gente cobre esa invalidez permanente, esa cifra, ¿no? Que sin embargo no invalida y pueden seguir curiosamente en su mismo puesto de trabajo, les dicen que se pongan los cascos, tal, no sé qué, y bueno, pero no hay prevención generalmente en el origen. Y esto es también interesante, ya he quitado las hipoacusias. Fijaros esa línea azulita que está ahí. Esa línea azulita son el síndrome del túnel carpiano. A partir del año 2006 suben espectacularmente. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha sucedido que fundamentalmente es en las mujeres, este es en el caso de femenino, en las mujeres es la tendinopatía, en este caso es, bueno, es un síndrome de atrapamiento, es una neuropatía más, sin duda alguna, más frecuente. Esto es un ámbito en el cual tenemos que entrar. Hay que ver qué es lo que está sucediendo aquí y sí que es cierto que la mayoría de los trabajos de manipulación manual frecuente de limpieza, etcétera, con una mayor sobrecarga de la muñeca, están en el género femenino normalmente. Y puede ser ese caso, pero puede ser peor, haber algunas cosas más que nos están ocultando por detrás y que los tenemos que investigar. Bien, ahora hablamos del grupo de enfermedad CIE10, que no es lo mismo que cómo se clasificaban anteriormente los grupos de enfermedad profesional según la ley. Pues el CIE10, bueno, pues también, evidentemente, son los trastornos musculoesqueléticos los que están, los musculotendinosos, pero fijaros que van bajando ya. Y las enfermedades del oído van subiendo y casi casi se van equiparando. Bien, también por grupos de enfermedad, quitando trastornos musculoesqueléticos y hipoacusias, las enfermedades dérmicas son las más relevantes o han sido las más relevantes, han perdido ya importancia. Yo no me lo explico por qué esta disminución tan importante de las dermopatías, posiblemente es por la falta de declaración. Pues porque las dermopatías en muchas ocasiones pues te pones un guante y sigues trabajando en el mismo sitio, no declaras la enfermedad, le te das una pomadita y sigues trabajando, etcétera, son en la inmensa mayoría es con baja y no se estudian adecuadamente cuando son generalmente dermopatías relacionadas con el trabajo. Y bueno, y esto es lo que os comentaba y con esto termino ya. Las razones de incidencia por sector, territorio, edad y sexo. Es decir, ¿qué hacemos aquí? Las razones de incidencia miden las veces que tienen más riesgo un trabajador para hacer una enfermedad profesional. Según el sector a que pertenece el territorio, la edad y el sexo, respecto al del mínimo riesgo que se da el valor de la unidad. Concretamente, en esta primera pequeña gráfica, veis que el sector más claramente, digamos, el de mayor riesgo es la industria. En el segundo estaría aquí por territorio Guipúzcoa, no lo veo bien. En la edad está aquí, como os he comentado, por encima de los veintitantos años, de 20 a 45, sí. Pero después veremos cómo cambia con las de baja, por eso os lo he comentado. Y también aquí el hombre respecto a la mujer. Esto sería exactamente lo mismo, pero con las enfermedades con baja. Pero aquí resaltar dos cosas muy importantes. Que en el grupo de edad de 30 a 49 años pasa a ser el de mayor riesgo de enfermedad profesional en el 2013 y las mujeres tienen un mayor riesgo de enfermedad profesional con baja, aunque estaba bajando en los últimos años. En definitiva, y como conclusiones, decir que en 2013 hubo un 3% más de declaraciones. Nosotros lo que intentamos es estimular que se declare lo más posible, porque sigue habiendo una infradeclaración que no llegamos a ponernos de acuerdo, pero que estoy seguro que está entre un 50% menos de lo que se está declarando, menos de lo que se tendría que declarar. Los nuevos casos de enfermedad profesional aumentaron un 6%, continúa la tendencia de más enfermedad profesional sin baja y con baja. Esto no se gasta cuando cuál va a ser el final.
las bajas son mucho más frecuentes en las recaídas que en enfermedades profesionales nuevas, esto es lógico. En 2012 se produjo una brusca reducción de la duración media de 28 días, esto también muy significativo, también es verdad que aquí hay algo que... 2013, perdón. Sí, efectivamente, no lo he cambiado. El sector industrial de Gipuzkoa es el de mayor incidencia en la enfermedad profesional. La mayor incidencia de enfermedades respiratorias se produjo en empresas de estas, desde el producto de metalurgia y fabricación de productos no metálicos. Gipuzkoa siempre ha sido el territorio con una mayor incidencia de silicosis, asma y bronquitis químicas. Las patologías con voz aumentaron, no están reflejadas aquí, pero han aumentado de una manera espectacular. Existe una tendencia descendente, como he dicho, de los trastornos musculoesqueléticos. El género es un factor que está influyendo en la ciencia de enfermedad profesional y eso también lo tenemos que empezar a mirar con detenimiento. Y eliminar los otros factores que influyen en la comparación, la mujer arrastra un mayor riesgo de enfermedad profesional que en el hombre. El síndrome del túnel carpiano, ya os he dicho, es fundamentalmente está en la mujer. En las enfermedades profesionales con baja no hay un mayor riesgo de enfermedad profesional en las edades más elevadas, sino en el grupo de 30-49, y el cáncer laboral sigue prácticamente inexistente. Y este es el gran problema que tenemos en nuestra comunidad. Y si en nuestra comunidad lo tenemos, no os digo cómo está el Estado, que verdaderamente somos el hazmerreír de Europa en este tipo de declaración de enfermedad profesional. No existen en teoría los cánceres derivados del trabajo y eso es mentira, sin más. Eskerrik asko. Si hay alguna pregunta. Bai, orain galderen txanda da, zerbait galdetu nahi badiguzu edo, dena den lehen komentatzen nuen bezalaze, guk hemen egin duguna izan da laburpen txiki bat. Ordu erdi batean azaldu istripuen gora berak, beste ordu erdi batean laneko gaixotasunak, eta hemen gaur adierazi dizuguna da, ba, oso oso orokorra, gero norbaitek nahi izan ezkero, zehatz mehatz aztertzea, horretarako ba, joan gure webera, gaur bertan ez, baina bihar ja izango dugu bertan informazioa eskuragarri. Komentaba que el objetivo, ya lo señalaba al principio, era simplemente transmitiros un pinceladas, porque no hemos entrado al puro y duro detalle de cada cuestión, es imposible abordarlo en media hora en accidentes y media hora en enfermedades, pero toda esta información con todos los gráficos que yo implica, porque son como 80 gráficos, 80 tablas de cada de accidentes, de enfermedades, con explicaciones ya muy detalladas de las mismas, las vais a tener a vuestra disposición en la página web a partir de mañana o pasado mañana. Pero bueno, estamos aquí, si queréis preguntarnos cualquier cosita, para ello estamos. Ota. Egunon. Pues siento enormemente no tener aquí la presentación que hice no hace más de un año en un estudio comparativo del cáncer laboral con respecto a los países de la Unión Europea. Pero estamos unos 200 veces por debajo. Y digo 200, no me equivoco, lo he dicho bien. De Alemania, de Finlandia, del Reino Unido, de Suiza, de Francia. 200 veces, digo bien. Cuatro cánceres tipificados como tal, con enfermedad profesional, en el año 2013 es imposible, no puede ser. No sé, porque está muchísimo más bajo que cualquier tasa de cáncer de la enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad cancerígena neoplásica en la población general. Es decir, esto está súper estudiado a nivel internacional. Las tasas de cáncer, según los tipos de cáncer, por ejemplo, sin ir más lejos, los distintos autores, Dolly Peto, desde los años 70-80 investigaron este tema en Estados Unidos, pero ya es un acuerdo internacional, es una evidencia científica que, por ejemplo, y te pongo un detalle con esto termino, la mayoría de los autores a nivel internacional consideran que el impacto del trabajo en el cáncer de pulmón estaría entre el 5 y el 10%. Si nosotros extrapolamos este dato a la tasa de cáncer de pulmón de nuestra comunidad autónoma, estaríamos ante los aproximadamente 400 o 500 casos en nuestra comunidad. Pero además, es que es lógico, es que el trabajo y los riesgos químicos ha sido
uno de los mayores, digamos, determinantes de salud de nuestra comunidad en los últimos 50 años o 60 años del periodo de la industrialización. Nosotros hemos sido y seguimos siendo un país muy industrializado y donde están todo tipo de agentes y de cancerígenos. Todos los cancerígenos los tenemos por todos los sitios y, sin embargo, no hay un reflejo en la tasa de cánceres reflejados como enfermedad profesional. Yo, este estudio y este, está, seguramente estará en algún sitio, si investigáis en nuestros, en nuestra página web, esa charla está por ahí. Quiero decir que, que está de vuestra disposición y en ella sí que hago referencia a los datos estadísticos de la agencia europea y del de la IARC, que es la Agencia Internacional de la OMS de Investigación del Cáncer. Eta hemen dator 2014an egin nahi dugun guzti hori. Behintzat, ze ekintza eraman nahi ditugun aurrera, eta nola eraman nahi ditugun. Ba, zuen eskura ditugu, uste dut heldu direla, eta jarraian orain irteran ba, norberak jaso dezake bat. Besterik gabe, eskerrik asko, eta aurrengora arte. Agur.